que un guiso tucumano. A ver, la bomba. ¡Vamos! Acá estamos. ¡Vamos! Bueno, señora, mire, necesitamos cebolla. Esta es cocina fácil, cocina rápida, cocina barata. ¿Me pasas el roast beef? Sí, mi amor. Mi asistente. Yo soy tu asistente, mi amor. Necesitamos lo que quieras. Cebollita, ajito. Miren, cortamos así la cebolla para que vean que sí sé. Toma, mi vida. Mi mamá me enseñó así, miren. Rack, 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 rack. Yo hago todos con sonidos. Viste que le mandé el cuchillo por acá, ¿no? Y después haces esto y te sale muy chiquita, cuadradita. ¿Cómo haces? Y bueno, una sabe, mi hija. Para eso una yo uso la multiprocesadora, ¿está mal? ¿Viste? El 1, 2, 3, nada, nada. Esas cosas a mí no me van. Yo le meto todo ahí adentro, bomba. No, no, está bueno también, pero a mí me gusta cocinar, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que te queda olor después en las manos. Bueno, después te voy a lavar la manito con jabón, más ahora. Bomba, ¿puede ser con otra carne que no sea roast beef? ¿Con qué otra carne lo puedo hacer? Una más barata, cualquiera. Una más barata, le metí un golpeteo. Un oso buco, le mandamos, le mandás así a la carne dura. ¿Le puedo poner oso buco? ¿Le puedo poner? No. Sí, podría ser, pero nada más que medio que tenés que sacar un poco la grasa. Ahí vamos a aplicar la cebollita acá. Ahí, la cebollita ahí. Con el ajito en el aceite caliente. ¿Qué para aceite guisarla. Usas, aceite de girasol cualquiera, el más. Yo siempre digo el más barato, el más económico, sí, el que está nos un poquito quepa. Fuerte el fuego, hoy ¿no? está todo está muy caro. ¿Te bajo el fuego? Bájalo, bájalo, Angelita, mi amor. ¿Cómo la quiero, Ángela? ¿En serio? ¿No? ¿O no? Sí, mi amor. Nos recontamente queremos sí, muchísimo. Nos queremos, aparte nos divertimos mucho. Nos morimos de la risa acá. Estamos cocinando para todas las mujeres, que se sepa. Sí. Vamos a aplicar, tenemos morroncito, que esto le da un colorcito hermoso, así no pones tantos condimentos, que por ahí te hace mal el pimentón, todas esas situaciones. Y vas mezclando, importante mezclar, mirá qué divino, mirá. ¿Solamente morrón rojo usás? Rojo, nosotros decimos pimiento en Tucumán, ¿eh? Ah, okay. Esto es pimiento para nosotros también. Le mandamos el pimentito rojo o verde, el que quieras. Mandamos la carne también, que es una carnecita económica, que sea tierna. Si no, pues ya sabés, yo le meto martillo, full. Pero escúchame, martillamos. Así está todo crudo, o sea, todo junto lo esto cocinas. Esto se va cocinando ahí con la carnecita, va saliendo el juguito de la carnecita, divino este guiso. ¿Me le subís, Angel? Te subo, mi amor. Le subimos para que no sea, como que no se... Que es más lindo cuando hierve, cuando se cocina más lindo todo. Yo le pongo un caldito siempre, de verduras. Mm. Le mando acá un caldito. ¿Vos sabés que yo también, no estoy tan lejos tuyo. ¿Viste? Ahí bueno, mi amor. Y si querés le podés poner papa también. Yo, en realidad, a este que hice para mis compañeras, hoy le puse papa. O sea que hacemos así, cortamos, cortamos la bocha y... Señora Mande, que me arrota. Porque la mina era una resentida, escúchame, ¿viste? Bomba, pero le pones el zapallo también. El zapallo tiene zapallo? Que ser zapallo criollo. ¿Y cuál es el criollo para vos? El amarillo, ese. Que este es, grande, es difícil. Miren acá. Yo ya lo tengo cortado. Zanahoria, si querés le ponés, si no querés no. Le vamos a poner un poquito de zanahoria. Y ahora viene la parte donde le vamos a colocar, en realidad, tomate picadito a cuchillo. Pero no tenemos tomate, le vamos a mandar tomate triturado. Perfecto. Y ahora viene la parte también hermosa y maravillosa de los condimentos. O sea que todo así, todo crudo. Todo es divino y fácil, chicas. Le ponemos sal, Ángela, sal. Ayer te vi, mucha sal estabas poniendo, mi amor. No, no tanta, no. Mira, un poquitito, le vamos a poner un poquitito de pimienta. Ajá. Riquito, que esto lo hace divino. Ajá, cuando la papa. Y yo le mando también un poquitito de ají, pero ahí un toque, un touch. Y vino Tomás también, porque veo la copa acá vino, servida tomo. Y no... Todo a ojo, esto, es verdad. Todo a ojo, mirá qué divino. Yo voy a y el zapallo, chicas, todo el zapallo cortadito. De ahí le agregamos agüita de caldo o agua hervida, ya la tenemos. Yo le estoy mostrando como rápidamente para que ustedes aprendan a hacer un guiso riquísimo. Yo te estoy sirviendo vino, quiero que tomes. Mirá, ahí, después que aplicamos esto... Hierve, 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 hierve y se cocina divina. Vos probá, la carnecita está linda, está bien de gusto. Y mandamos el arroz. Escuchame, ¿y este caldo para qué sería? Para que en vez de poner agüita de la canilla, le ponemos agüita con listo, un caldito. Listo, listo. Y mandamos el arroz, que más o menos un cuarto de arroz. Un medio para una familia de seis, más o menos. Un medio más kilo. O menos, me encanta que mandamos el arrocito hasta que hierva, lo dejas. Me encanta que sea todo abajo. No hay que mezclar mucho el arroz porque se le sale todo el almidón y te queda feo el guiso, ¿entendés? O sea, ahí divino para que puedas untar el pancito, ¿entendés? En el arrocito del guiso. ¿Puedo y bueno, mojar terminamos. Yo el pancito? No. Mojemos y ahí tenemos para todas las mujeres.
Sí, pará. Feliz viernes para todas las chicas. Voy a agarrar un pancito, yo quiero mojar. Mojá. Y que hagan este guisito divino en casa. Ahí está. Con zapallo criollo, Rosy. Escuchame una cosa, de tantas asistentes que tuviste esta semana, ¿cuál elegís? La verdad que, Rosy, a vos te hay nadie. ¡Ay, trucha! ¡Te amo! ¡Te amo! No, me ayudó, me quito el huevito. ¡Cuánta falsedad, Tucumán! ¡Chao, no, es una mentira! ¡Chao! Vamos a ir cambiando todas las semanas. Después viene Teté, después viene Sol. Sí, van a venir todas. Y después viene alguna señora de la casa a cocinar conmigo. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! Me gustó la convocatoria, muy bien. Chicas, pásenla bien el fin de. Igualmente. Nosotros nos despedimos. ¡Chau!